Hoy encaramos la última semana del Festival de Teatro Clásico de Almagro y como cada tarde nos acercamos hasta allí para conocer de cerca cualquier novedad. Almudena Murillo, cuéntanos. Buenas tardes, pues como bien dices, continuamos aquí en Almagro para acercaros cualquier novedad, en este caso relacionada con el certamen Almagro Off. Y la novedad de hoy viene directamente desde México, con la obra La Vengadora de las Mujeres, que nos presenta la joven compañía mexicana De la Nada Teatro. México, finales de los 60. Empezaron a surgir movimientos feministas en los cuales la mujer tomaba más partido en las decisiones del país o intentaba. Un alto de caer por preferirse. Mujeres como la protagonista de esta historia, Laura, de carácter fuerte y decidido. Es muy apasionada y así como al principio, ya lo verán, odia a los hombres con todo su ser, así después le entran celos y la matan por dentro y así después se enamora con esa misma pasión y con esa misma aferre. Toda una lección de vida. Que así hay que vivir cada pasión que llega, ¿no? No tibio, sino dejándose llevar por lo que uno siente. Porque Lope de Vega demostró con este texto ser un adelantado a su época.